Excelente, lo primero que hay que hacer es resetear la cámara. ¿Cómo se hace? Por lo general las cámaras traen un hoyito en la parte de arriba o en la parte de abajo, etcétera, etcétera, o un botoncito. En este caso, esta la tiene por acá escondido. Vamos a buscarlo por acá. Obviamente tiene que estar conectada. Aquí tiene como un botón. Yo voy a presionar 10 segundos y va a hacer un sonido de reseteo. Vamos a esperar 10 segundos. Ya me lo dijo. Ok, ahorita va a hacer un test y va a comenzar a... Ya puedo comenzar a configurar, ¿ok? Bien. Excelente, ya abrimos nuestra app. Acá le damos añadir dispositivo o presionamos simplemente el botoncito que está aquí más arriba, el más, pero le damos acá añadir dispositivo y aquí va a ser una búsqueda automática de los dispositivos que están disponibles para ser conectados a nuestro teléfono. Bien, me va a decir que buscando y en dado caso que lo encontrara automáticamente, pues me va a aparecer aquí los distintos dispositivos y yo puedo seleccionarlo. Esa es una forma de hacerlo de forma automática. Si no te aparece, de todas maneras, vamos acá abajo, vamos a hacer una configuración manual. Vamos a buscar cámaras, todos estos dispositivos son compatibles con esta app. Bien, vamos a darle acá vigilancia, videovigilancia, ok. Acá le decimos nosotros, vamos a buscar que, o le vamos a decir que tenemos una cámara de seguridad inteligente. Hay diferentes tipos de cámara, cámara de seguridad banda dual, BLE, 4G, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a seleccionar cámara de seguridad inteligente Wi-Fi. Seleccionamos esta. Y acá me dice que encienda el dispositivo y asegurarme de que el indicador esté parpadeando rápidamente. Acá ya la cámara ya me dijo que no me dice nada. No veo ningún indicador que parpadee, pero ya la cámara me dijo que estaba ready en inglés. Vamos a darle acá, seleccionamos acá y le decimos siguiente. Acá nosotros vamos a definir o vamos a indicarle a nuestro teléfono que haga la interconexión entre cámara, router y teléfono, y el router lo vamos a seleccionar acá. Obviamente aquí ya me trajo toda la información, dice que un router JP Tecnología con esta contraseña porque yo estoy conectado ya a esa red, ok. Pero si no te aparece nada acá, pues nosotros vamos a seleccionar este botón que tenemos aquí y aquí lo vamos a encargarnos de seleccionar y colocar la respectiva contraseña, ok. Vamos a darle acá atrás y le decimos ahora siguiente. Esta red yo la preparé justamente para hacer este video tutorial. Vamos a darle siguiente y aquí nosotros nos muestra un código QR el cual nosotros debemos presentarlo a la cámara. Aquí dice que es con el código QR entre 15 a 20 centímetros de distancia. Vamos a ver, le voy a decir acá. Excelente, ya después de varios intentos, pues evidentemente me funcionó. Esperar un rato. Vamos a ver, aquí dice que ya hoy ya me dice la cámara que está la detector oír. Aquí voy a seleccionar oír el tono del aviso. Bien, y aquí comienza el proceso de configuración. Ok, aquí me dice que añadido correctamente. Aquí yo le puedo decir un nombre, le puedo colocar un nombre. Aquí está el lapicito que está acá. Y aquí me dice algo en chino, no tengo ni papa qué significa eso. Vamos a ponerle aquí. Yo lo voy a poner aquí oficina. Voy a escribir aquí oficina. Oficina. Y le vamos a decir finalizado. Bien. Aquí dice añadido correctamente. Yo lo digo finalizado. Ok, y aquí viene. Aquí viene, automáticamente me abre. Vamos a ver. Esperemos un ratito. Vamos a ver. Y aquí lo tenemos. Bien. Excelente. Joseito, no me funcionó de la primera forma. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para configurarlo? Acá la segunda manera de configurarlo. Vamos a añadir dispositivo. Vamos a usar una función que tiene la cámara, modo Access Point, para realizar la interconexión entre los distintos dispositivos. Ya lo vamos a ver. Es muy fácil.
Vamos a ver. Igualito aquí vamos a seleccionar una conexión manual. Bien, vamos a darle videovigilancia como la forma pasada. Vamos a darle acá cámara de seguridad inteligente Wi-Fi. Vamos a seleccionar esa. En mi caso es esa. Si ustedes es la otra, pues evidentemente tienen que seleccionar la que corresponda. Acá hay una opción interesante que vendría siendo lo que está acá al lado del código QR. Estas flechitas que están aquí. Vamos a seleccionar modo Wi-Fi en vez de que nos muestre el código QR, que ya lo vimos en el método anterior. Vamos a seleccionar ese. Y acá nos dice próximo paso. Vamos a darle aquí. Y nosotros vamos a usar la opción modo Access Point, modo AP. Ok, esta es la opción más común y la más fácil de configurar nuestra camarita. Vamos a decirle aquí modo AP Access Point. Y aquí nosotros le vamos a asociar el router con la cual nosotros vamos a hacer la interconexión, tal cual como lo hicimos en el método pasado. Ok, el router que tiene en tu casa, el que te dio el proveedor de servicio de internet, te lo vuelvo a repetir. Vamos a darle acá. Si no te aparece acá o no te aparece automáticamente, nosotros tenemos que señalarlo. Vamos a darle acá atrás. Pero acá en este caso ya me trajo toda la información porque evidentemente yo estoy conectado, okay, a dicha red o a dicho router. Vamos a darle acá siguiente. Vamos a asegurarnos de colocar correctamente la contraseña. Bien, acá me dice conecte el Wi-Fi del móvil al punto de acceso del equipo y nosotros vamos a buscar en todas las redes disponibles nuestra cámara y va a comenzar, aquí me dice que va a comenzar por Smart Life XXX corresponde al modelo del serial de la cámara dependiendo del dispositivo que ustedes compraron o también puede aparecer como SLXX, ya sabemos qué significa. Ok, vamos a darle acá reconectar bien para que nos muestre las listas de los dispositivos Wi-Fi disponibles y nosotros vamos a seleccionar la que corresponde a nuestra cámara, en este caso es Smart Life. Bien, pues también puede aparecer como SL, bueno, y el código correspondiente. Vamos a darle acá. Aquí me está pidiendo una contraseña para ingresar a nuestra cámara. ¿Dónde está esa contraseña, Joseito? Está en la caja, en el manual donde tú te llegó la cámara, ¿ok? Si no está allí, bueno, yo voy a decirle cuál es la de esta, que es la más común, que vendría siendo desde el 1 hasta el 8, ¿ok? Si no es desde el 1 hasta el 8, es desde el 0 hasta el 7. Vamos a decirle acá conectar, bien, y vamos a esperar que se conecte automáticamente, bien. Aquí a veces dice que comprobando la calidad de internet, no detecta internet y no se conecta, no se vuelve, se desconecta y se vuelve a conectar. Aquí ya me dice internet podría no estar disponible. Bien, acá yo le digo ya está listo, ya se conectó. Si a ustedes comienza como la intermitencia, se desconecta y conecta, tienen que esperar a que se conecte a la cámara. Ok, aquí ya está conectada directamente a la cámara y dice Smart Life. Bien, ya no estoy conectado al router. Vamos a ver, a mi router, vamos a darle acá atrás y ya automáticamente, yo le di aquí atrás y automáticamente me va a añadir el dispositivo, ok, esperamos un ratito. Y yo le digo finalizado, vamos a ver si se me muestra la cámara y automáticamente me lo trae. Veremos acá, todo está en vivo y directo vía satélite, vamos a esperar acá. Asegurarnos de que funcione correctamente. ¡Excelente!